Queremos recordarle a todos los viajeros que este puente de Raíces vamos a tener un alto flujo de vehículos ingresando a Bogotá y a toda la región de Cundinamarca. Es por esta razón que hemos tomado en conjunto con Cundinamarca y con todos los alcaldes de la Sabana la decisión de tener un pico y placa para organizarnos mejor el día lunes 10 de enero en el ingreso a Bogotá. Vamos a tener entonces entrada libre en el horario de la mañana. Desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde van a ingresar los vehículos pares. Entre las 4 y las 8 de la noche van a entrar los vehículos impares y a partir de las 8 de la noche vamos a tener de nuevo entonces entrada libre. Pero la invitación es a que todos los viajeros planifiquen sus viajes, por favor, con tiempo y por supuesto que cumplan todas las normas de tránsito. La medida adoptada en la región empieza desde el día lunes desde las 12 hasta las 8 de la noche para pares e impares. La invitación es a todos los viajeros que se calcula una cifra superior a 300.000 vehículos es que inicien su retorno el mismo día domingo para de esa manera evitar la congestión que pueda generar la acción de pico y placa. De la misma manera recordarles que está prohibido aparcar en vías nacionales y departamentales para que eviten de esa forma otro tipo de multa que pueda generarse por el aparcamiento de su vehículo a las orillas de ingreso a Bogotá.